podéis mirarlo en la documentación y le podemos meter algo de más caña. Pero esto es muy normal. Como veis, lo que estoy haciendo, esta vez, en vez de devolver la función directamente, me la estoy definiendo aquí, ¿vale? Sí que estoy usando this, ¿vale? Pero estoy usando this porque aquí está. Tendréis que hacer alguna prueba, y por eso en el laboratorio, en los ejercicios de laboratorio, esto está. ¿Vale? Esta forma es muy normal, pero se encuentra todavía más común de esta otra forma. En vez de encontrarse separado, se encuentra así. Se devuelve la función y acto seguido se enlaza a this. Acto seguido, sin tenerlo en dos distintas. ¿Vale? Es exactamente lo mismo, ¿vale? Es exactamente lo mismo porque podéis reemplazar die por toda la construcción que es die. ¿Vale? Es exactamente lo mismo, pero esto es más normal. Esto es lo que se dice que es más idiomático. ¿Vale? En cuanto a que lo otro es JavaScript correcto, pero esto se escribe más veces. ¿Vale? Eso es cuando os dije que un lenguaje de programación eran tres cosas más una, que era la sintaxis, el modelo de ejecución, el modelo de datos y la jerga. Esto pertenece a la jerga. ¿Vale? No es que lo otro no sea código JavaScript válido, es código JavaScript válido. Pero esto es más normal. Vale. Esto lo vamos a ver luego y esto también. Bueno, programación asíncrona y eventos. Esto realmente, estos dos módulos, secciones que me he saltado, os las voy a enseñar sobre el camino. Ahí las tenéis separadas para que podáis consultarla. Pero os las voy a enseñar sobre el camino, son muy sencillas. Bien. No, en la profesión anterior, pero da igual, me la he dejado abierta, luego lo cerramos y ya está. Ah, te la tienes que iniciar. Vale, pues lo hacemos un poco después. Vale. Vale. Voy a copiar el código y primero vamos a intentar ver qué hace, qué va a salir y luego lo ejecutamos. Bueno. Ah, bueno, claro, sí, obvio. No lo cojo. Bueno, pues nada, lo haremos así. Aquí no lo veis, ¿verdad? Vale, no importa. Si se inicia, Sublime, lo veremos en Sublime. Aquí está. ¿Ahí lo veis? Vale. Vamos a ver qué hace esto. O vamos a pensar qué hace esto. Estos son 5 segundos en milisegundos. ¿Ok? Esto es fácil. ¿Vale? Esto sabemos lo que hace. ¿Qué hace? T y la fecha. Perfecto. Esto no sabemos lo que hace. Es nuevo. Os lo digo yo. Esto lanza esta función pasado este tiempo, en milisegundos. ¿Vale? Vale. ¿Y esto? ¿Qué hace? Supongamos que esto es cero. ¿Vale? ¿Qué imprimirá esto y qué imprimirá esto? Vamos a ponerlo en segundos. Supongamos que esto es 0 segundos. ¿Vale? Y que esto imprime T0. ¿Qué va a imprimir esto? El tiempo que haya pasado entre... Eso es. Los pocos milisegundos que hayan pasado aquí, eso es lo que va a imprimir. Yo qué sé, 0,01. No lo sé. ¿Vale? Eso es lo que va a imprimir. ¿Y aquí qué va a imprimir? Aquí. 5 segundos.
imprimirá un poco más porque tiene que llegar hasta aquí y demás, pero 5 segundos. ¿Vale? Vale, vamos a verlo. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Lo habéis visto, ¿no? Que se ha parado un poco. Entonces, TTT lo tenemos aquí. ¿Vale? 17, 24, 14. ¿Vale? Como no nos imprime los milisegundos, en el navegador los imprime, como no nos imprime los milisegundos, el T más delta, espero que ponga lo mismo. Sí. A ver. T más delta, aquí, lo mismo. ¿Vale? Porque es tan poco el tiempo que no se nota. Pero el siguiente sí que saca más 19. ¿Ok? Bien. Esa función que habéis visto, esta. Esta de aquí, esta. Esa. Es una función asíncrona. No se ejecuta en el momento, se ejecuta 5 segundos después. ¿Vale? Eso es una función asíncrona. Una función que se ejecuta en el futuro. Ya está. Lo que pasa es que aquí set timeout nos permite controlar cuándo se ejecuta, ¿vale? Pero hay toda una variedad de funciones que sabemos que se ejecutan en el futuro, pero no cuándo. Por ejemplo, mogollón de funciones a la red les pasa eso, ¿vale? Imaginaos que hacéis una petición para descargaros unos rankings. O en un sistema de juego por networking para mandar vuestro estado al servidor principal. ¿Cuándo se acepte eso? ¿Cuándo eso esté resuelto? Depende de la latencia de la red, depende del lag, ¿vale? Así que no es inmediato. Y vosotros lo que tenéis que hacer es seguir enviando información. Vosotros no podéis pararos a esperar a que el servidor os diga, ok, ¿vale? Tenéis que seguir. O hacerlo en otro hilo, desde luego. Pero lo que no podéis hacer es interrumpir el juego principal, ¿no? Eso. El saber responder a esas funciones que se ejecutarán en el futuro es lo que se conoce como programación asíncrona. ¿Vale? Vale. Bien. A esa función que se ejecuta en el futuro se le suele llamar callback. Y se le llama callback porque normalmente se la llama con un resultado, el resultado de esa operación que quedaba para el futuro. En este caso no se nos llama con ningún parámetro, pero sabemos que han pasado 5 segundos. Eso es de lo que nos informa, ¿vale? A ese tipo de funciones se les llama callbacks. Vale. Eventos. ¿Qué son los eventos? Los eventos son hitos que ocurren inesperadamente, ¿vale? Que no podemos predecir cuándo ocurren. Esos son eventos. Y eventos se producen de muchas clases. Nosotros vamos a usar un módulo de Node, en específico un módulo de Node, que hace que el enseñar eventos en Node sea sencillo. Pero en el navegador hay mogollón. Mogollón. ¿Vale? Este es especialmente sencillo para Node, pero con Belén, la semana que viene veréis mogollón de eventos en el navegador. Porque en el navegador casi todo se maneja con eventos. ¿Vale? Todo lo que puede ocurrir, ocurre con eventos. Y ahora ocurre con una cosa nueva que se llaman promesas, que son otra forma de programación asíncrona que podéis investigar y que no vamos a dar aquí. Aquí solo vamos a ver callbacks y eventos. ¿Vale? Y están intrínsecamente relacionados, porque normalmente lo que tenemos que hacer es escuchar por esos eventos. ¿Vale? Los eventos se emiten de unas cosas que se llaman orígenes de eventos o emisores de eventos, y hay funciones, callbacks, que se ejecutan cuando se emiten esos eventos. Nosotros proporcionamos esas funciones que conectarán con nuestra funcionalidad. Lo vamos a ver con ejemplos todo. ¿Vale? En general, los modelos de evento esperan por entrada y salida. Y la entrada y salida no es solo la típica entrada y salida que se enseña, que es vamos a esperar por este fichero. No. La entrada y salida puede ser la entrada, de hecho, cuando un usuario introduce su comando en el juego. Imaginaos unas damas, la inteligencia artificial mueve y se queda esperando a que se produzca el evento el jugador ha movido. ¿Vale? Evidentemente hay un sistema de detección de eventos que
detectará cuando el usuario pincha en una dama, la mueve al objetivo y en ese momento el sistema de detección de eventos que vosotros hayáis implementado unirá esos dos movimientos que le proporciona el navegador para emitir un nuevo evento que será el jugador ha movido y entonces permitir a la IA que se reactive y continúe jugando. De hecho, en la práctica, que es una batalla RPG, se simula exactamente eso, porque tenemos que la batalla tiene que esperar a que el jugador o las IAs controlando a cada uno de los bandos actúen. ¿Se entiende la metáfora? ¿Se entiende la explicación general? ¿Dudas hasta aquí? Vale. Bien. Node, módulos. Esto es muy sencillo, pero ya no vamos a usar más... A ver, primero tengo que ver dónde me ha abierto la... Vale, en hlocal. Esto lo podéis experimentar vosotros si tenéis las diapositivas abiertas. Lo que vamos a hacer es crear un módulo y ejecutarlo como un programa. Cuando en las diapositivas se dice que uséis un módulo, os lo dice, ¿vale? Os lo dice ahí. Metedlo en conversational.js, ¿vale? Metedlo ahí, ¿vale? Entonces, useStrict conseguimos al principio que ese módulo se ejecute en modo estricto. ¿Y qué es un módulo para Node? Un fichero. Ya está, ¿vale? ¿Y qué es un módulo de manera general? Una forma de organizar funcionalidad. ¿Vale? Ya está. Vale. ¿Qué hace esto? Esto pide otro módulo. Aquí debería haber una ruta relativa a este fichero que llevara al módulo con vuestra funcionalidad. Así que debería empezar por punto barra o por punto punto para subir una carpeta arriba, ¿no? El modo clásico, lo que ya conocéis. Si no empieza por punto, considera que es una funcionalidad por defecto o que viene de terceras partes, ¿vale? ¿Cómo le pasa a readline, que es una funcionalidad por defecto de Node? ¿Comprendido? Y luego lo que tenemos que hacer, él permite llamar a este método, crear la interfaz, le tenemos que decir cuál es el fichero de entrada, que es la standard input, es decir, lo que metáis por la consola, y cuál es el de la salida, tres cuartos de lo mismo. Y luego podéis definir un prompt, ¿vale? Que es sencillamente ese simbolito que sale antes de meter un comando en una línea de comandos, eso es el prompt. ¿Ok? Por cierto, JavaScript considera, las reglas de identificadores consideran que solo hay unos poquitos caracteres que no se pueden usar. Así que si queréis meter un emoji aquí, podéis. Probadlo en el laboratorio si queréis. A ver dónde está hlocal. Vale. Y si ahora ponemos Node conversational.js, se queda ahí. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que ese create interface comienza un bucle de espera y se queda esperando a que haya entrada del usuario. ¿Vale? Esto es totalmente normal. Cuando yo hago así, por ejemplo, y le doy a enter, esto está emitiendo un evento. De hecho, está emitiendo un evento línea. Pero como no hay nadie para escucharlo, no hacemos nada. Vamos a continuar.